llegaste a este turno al bate? Bueno, yo lo que traté de no apurarme, hubo un turno anterior que me apuré, pero dije que las cosas eran con calma, que no podía apurarme, que yo sabía que yo me siento en forma, tengo condiciones, yo sabía que iba a salir. ¿Qué piensas a partir de ahora? Ya rompiste el récord y te quedan todavía algunas oportunidades al bate. ¿Cómo vas a enfrentar en lo adelante los turnos que te quedan? Bueno, yo pienso seguir haciendo el mismo trabajo, tratar de buscar una bola cómoda para hacer un buen contacto, para ver si siguen saliendo y ampliar el récord. ¿A quién le dedicas este jonrón? Bueno, en especial a mi mamá, a mi niño, a mi familia, al pueblo de Granma y al pueblo de Cuba también.